Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio informativo EZDB matutino. Hoy, viernes 26 de agosto de este año 2022, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta última emisión de esta semana a través de este espacio de noticias. Mi nombre es Daniel García, le doy la más cordial de las bienvenidas a mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta, de diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día, Daniel, y a todo el auditorio. Gracias por estar ya, por fin, viernes con nosotros ya. Viernes. Ya se viene el fin de semana, así que pues vamos a darle este último día de la semana para platicar todo lo acontecido el día de ayer, que hubo bastante información, mucho material, así que ¿sí? Vamos a terminar fuerte la semana. Y lo que resta el día de hoy. Oye, vamos, Milton, entrando un poquito tarde, 15 minutos de retraso aproximadamente, porque... No, temprano. No tiene batería. Estábamos a punto de iniciar y bueno, pues recibimos una llamada. El día de hoy los esperamos 9 de la noche a través de su programa Hablemos de Frente, porque pues tendremos un tema bastante interesante, algo bastante peculiar y sobre todo pues algo ya muy tradicional y ya muy propio de este municipio en su cultura, en su tradición, en su fe y demás. Así es de que no se lo pierdan. Hoy Hablemos de Frente, 9 de la noche. Porque pues, es un tema muy, muy interesante. Así es, así que pues mientras se llega la hora, vamos a empezar de una vez con las policíacas, ¿no? Porque sí, vámonos, porque vámonos recio. Ya nos están persiguiendo, ahora sí. Y ya urge el café. Certifica Derechos Humanos en Jalisco a 176 policías en combate a la tortura, y esto como parte de la capacitación y especialización que se brinda al personal operativo de distintas corporaciones de seguridad en el estado. La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco capacitó a 176 policías de la Secretaría de Seguridad del Estado, la Fiscalía y a las 9 comisarías metropolitanas en materia de respeto de los derechos humanos y combate a la tortura. Así está. Así que sí fue para que no torturen, ¿verdad? Ajá. No fue como un manual de cómo torturar, ¿verdad? Yo espero que no. Ok. Digo. Yo también. Espero que no venga volteado. Porque si les hayan explicado. Porque si no, ahí va a estar más complicado. Es tortura, ¿verdad? Va a estar más complicado ahí el asunto, ¿no? Pero bueno. Vámonos con más de la información. Fíjense, Milton, que se le sale la llanta y provoca accidente. Un neumático se desprendió de una camioneta Ford F-150, provocando un accidente al impactar una Nissan que viajaba detrás. Esto ocurrió en el kilómetro 17 de la carretera libre a Catlán de Juárez, Ciudad Guzmán, en las inmediaciones de Benito Juárez, en el municipio de Zacualco de Torres. La llanta que salió desprendida de la camioneta golpeó con fuerza la parte delantera de la unidad Nissan, que circulaba en sentido a Guadalajara. Al sitio acudieron unidades de emergencia de Zacualco de Torres, donde afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Pues ahí está. Parte de la información, se le salió la llantita. Sí. Pero bueno. Muy bien, y siguiendo con las notas policíacas, fíjate que en el kilómetro 66 de la carretera del Grullo, Ciudad Guzmán, se registró el accidente que dejó el saldo de un hombre sin vida y un menor de edad lesionado. Los hechos ocurrieron la mañana del día de ayer al paso en el municipio de San Gabriel, en donde una camioneta donde viajaba un señor y un menor de 11 años, pues se queda sin frenos y choca contra un vehículo que iba incorporándose a la carretera. Fueron elementos de Protección Civil quienes atendieron el caso y las lesiones del pequeño de 11 años y lamentablemente confirmaron la muerte del masculino, del cual se encontraba sobre la carpeta asfáltica. Se sabe que el señor, su nombre era Francisco, de aproximadamente 35 a 40 años de edad y vecino del municipio vecino de Zapotiltic. Pues lamentable, por eso hay que revisar bien el carro antes de salir a carretera, ¿no? Así es, Milton. Así que dos fallas mecánicas ocasionan un accidente. ¿Eh? Dos accidentes. Exactamente. Se le salió la llanta al anterior. Bueno, pues ahí está parte de la información. Oye, y en más de las noticias policíacas, Milton, fíjate que la mañana de este miércoles fue localizado el cuerpo de un masculino
Esto en las inmediaciones del punto conocido como La Llorona. El cadáver de aproximadamente 30 a 35 años de edad, de complexión media, pelo corto, el cual vestía chamarra tipo deportiva en color negro, playera en color negro, pantalón de mezclilla en color azul, tenis en color negro marca Puma, pues fue esta persona con la cual estas características fue encontrado. Se exhortaba a toda esta información para que, bueno, pues se llevara a cabo su identificación oficial en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que se ubican en Avenida Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, 1999, al cruce con prolongación Heliodoro Hernández Loza, al poniente de Ciudad Guzmán, a espaldas de Soriana La Calzada, que por cierto, pues ya fue identificado Milton el día de ayer. Ya esta persona era vecino del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Muy bien, perfecto. Pues qué bueno que ya lo identificaron, ¿no? Así es, Milton. Pues bueno, pues ya. Pues ya. Fuga, ahora sí. Fuga con las policíacas ya. Ah, bueno, con las policíacas, mientras. Sí, nada, ¿no? Más con las policíacas. Pero todavía empiezas tarde, ya te quieres ir. Ya te quieres ir. No manches. Pues bueno. Pues vamos hasta el Congreso del Estado, donde resulta que el diputado local Higinio del Toro metió una iniciativa, la cual se le está conociendo como la Ley Libro. Esto para fomentar la lectura, sobre todo en zonas marginadas, ¿no? y de alta incidencia a la violencia. Dice el diputado local Higinio del Toro que está convencido que la lectura puede convertirse en un instrumento positivo de cambio social, más en tiempos tan complicados en materia de seguridad, de educación y de cultura en nuestro país. La Ley del Libro busca que la lectura sea universal, equitativa y sin privilegios, que llegue a todos los rincones de Jalisco, en especial a las comunidades rurales e indígenas, municipios con mayor alta incidencia delictiva y marginación, así como a los hospitales, albergues, casas hogar, asilos y cárceles, dijo el diputado. Y para concluir su mensaje, Higinio del Toro comentó que en equipo vamos a trabajar para que la Ley Libro sea una realidad en nuestro estado. Y también, siguiendo con información de aquí del diputado, comentaremos que hay un video con un mensaje sobre la entrega de el programa Recrea. Pero ya, perfecto, que termine de pedir el desayuno en WhatsApp. Estaba viendo el menú de hoy. Ok. Bueno, vámonos entonces con el video precisamente de esta entrega de los uniformes. Así es que sí, vámonos ahora sí. Yep. Ya ahora sí. Vámonos. Afinando los últimos detalles para la entrega de las mochilas y los útiles a todos los niños de Zapotlán del nivel básico, de preescolar, de primaria, pero también de secundaria. Un apoyo que teníamos 6 años dándolo aquí en la ciudad y que por ninguna razón vamos a permitir que se cancele. Y no le quiero entrar allá al gobierno municipal, acá del gobierno del estado estamos haciendo un gran esfuerzo, vean esta bodega, para que ningún niño se quede sin estudiar por falta de mochila y por falta de útiles. Ya son los últimos detalles. El lunes empezamos la entrega en las escuelas de toda la ciudad, pero también estamos haciendo entregas a domicilio para que esto sea más rápido. Ánimo, listos para que cuando llegue su mochila, todos a estudiar. Bueno, pues ahí está lo que platicábamos, Milton, el día de ayer, precisamente con esto de las mochilas, de los zapatos y de los útiles escolares, que bueno, pues ya viene aquí para Zapotlán, ¿verdad? Así es, ya para que se pongan listos. El día de hoy se va a seguir con la entrega en Gómez Farías y a partir del lunes inician en Zapotintic. Perfecto. Así que también hay ya iniciando el ciclo escolar y con mochilas y zapatos. Mochilas sin. Y zapatos nuevos, ¿no? Perfecto. Así que, muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Vámonos, ahora sí, vámonos al corte. Vámonos al corte comercial. Y regresamos porque tendremos más de la información
Tenemos noticias locales y pues un tema bastante interesante en el cual, pues bueno, pues vamos a platicarles. El día de ayer hubo esta toma de protesta ya a este Consejo de Promoción Económica, este Consejo pues Ciudadano que se hace, en este caso, pues bueno, fue conformado también por distintas hélices, tanto en el tema empresarial como en el sistema educativo. Vimos representaciones tanto del Tecnológico, del Centro Universitario del Sur, de la U, de Universidad, la universidad que no me acuerdo. ¿UPN? No, la otra universidad. ¿USO? ¿La normal? ¿UNIVER? No, la UMB, así se llama esta universidad. Ahorita checamos bien el dato. Y sí, efectivamente, UNIVER también ahí estuvo presente. Todos estos detalles se los vamos a platicar porque, pues, salió el dichoso Puerto Seco, Milton. Parece que se mencionó el tema de infraestructura y es un ejemplo nada más de lo que pudiera abarcar, ¿no? De lo que se pudiera realizar. Más bien es una justificación del por qué no se va a hacer. Pero bueno, vamos al corte. Pues fue una explicación de lo que conforma. De lo que se vaya a hacer, ahí sí. Una justificación del por qué no se va a hacer. Pues sí, sí, podríamos denominarlo de esa manera. Digo, yo lo vi como un sueño más. Así pues siempre ha sido un sueño. Pero bueno. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y todo esto se lo vamos a prestar después del corte comercial. Pausa y volvemos. Feria Nacional de la Birria, del 2 al 4 de septiembre del 2022, en la octava edición te invitamos a degustar del sabor típico con los mejores expositores de la región. Encontrarás birria de borrego, chivo, cerdo, res, pollo y para los que no consumen carne tendremos la deliciosa e innovadora birria vegana junto con bebidas, artesanos y dulces típicos de nuestra región. Un evento familiar que no te puedes perder porque además contaremos con un amplio programa cultural artístico y muchas cosas más para que pases un rato agradable y lleno de sabor. También contaremos con la presencia de la cultura y artesanía de nuestra cámara hermana de Tonalá. No te lo puedes perder. Octava edición de la Feria Nacional de la Birria 2022, del 2 al 4 de septiembre en las instalaciones de la Normal, Calzada Madero y Carranza número 413, Colonia Centro. ¡Te esperamos! En Dima, somos una asociación civil que genera sinergias de valor. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo regional agropecuario forestal del sur sureste de Jalisco, trabajando como red de innovación entre empresarios, gobierno, universidades, instituciones públicas, privadas y sociales. Diseñamos y desarrollamos eventos empresariales como Expo Agrícola Jalisco, consideradas entre las 5 exposiciones especializadas más importantes de México, entre otros festivales y proyectos. Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de este espacio de información. Gracias por estarse comunicando con nosotros, 341-198-0678, nuestra línea de WhatsApp. Por acá tenemos mensajes, dice, y la vivienda social, yo quiero una, jajaja, ja, ja, junto a los Ocotillos. Y la vivienda social, yo quiero una junto a los Ocotillos, está bien bonito por ahí. Ah, es que no lo habían mandado completo. Pues, es de veras, la inmobiliaria, es la inmobiliaria. Inmobiliaria social. Inmobiliaria social, pues, vaya, infórmese a Infonavit, porque ahí, como todo eso se iba a canalizar Infonavit, pues Infonavit siempre ha hecho eso, pues, pero, pues bueno. Es una forma de sacarle la vuelta al tema. Pues, vayan sí. A Infonavit, allá Pedro Ramírez Vázquez. Fíjense, bueno, el día de ayer se dio esta toma de protesta, ahí en patio de presidencia, que por cierto, se acercó el alcalde de Zapotlán a saludarme muy amablemente. Con los tonandos tan emocionados. Se ando muy contento porque me volvió a sonreír. Y en el cual, pues bueno, me dijo que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, la invitación
recordarles que pues fue gracias a pues el ingeniero Juan Carlos Romo, quien bien tuvo la oportunidad de invitarnos a esta toma pues de protesta, porque bueno, pues es algo meramente importante, ¿no? Porque ¿entonces no te invitó a Comunicación Social? No, nunca me llegó un mensaje. Pues sí, pero bueno, así está. Que alguien te invitó. Pues sí, digo, y lamentablemente que te tengan que invitar por fuera, ¿no? A estos eventos pero públicos. Pero mira, te invita quien le interesa que vayas. En este caso, a don Juan Carlos Romo le interesaba que estuvieras presente. Sí, así es. Entonces, así de fácil. Pues bueno, se hizo esta toma de protesta, fueron diferentes representaciones. Fue también en el caso de Cerritos, este señor que se me fue su nombre, que fue por parte del sector de Apeajal, si no me equivoco. Ah, sí. Estuvieron las universidades, estuvo la maestra del tecnológico, estuvo la fue representación del CUSUR, y bueno, fueron de diferentes también universidades privadas, ¿no? Estuvo César Murguía, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de aquí de Ciudad Guzmán. Estuvo Alfonso Sánchez, Mamá Coneja. De Mamá Coneja y representación de Coparmex. Por ahí, bueno, pues estuvieron algunas otras personalidades también, en el cual pues todo este consejo fue al que se le rindió la toma de protesta, ¿no? Aparte de la toma de protesta, pues hubo una ¿cómo se le denomina? Una reunión. Pues hizo sesión al consejo, ¿no? Se hizo una sesión en el cual se presentaron diferentes proyectos, ¿no? Fueron tres, de los cuales de muchos que supuestamente se hablan, pero bueno, uno de los que me llamó la atención principalmente es la misma, quieren revolcar, que quieren agarrar la misma gata, pero ahora revolcarla, porque ¿te acuerdas, Milton, esa famosa aplicación o esa red social que se le quiso impulsar a la ciudad? Primero fue Ciudad App y luego como un tipo Mercado Libre que se quiso hacer también. Ya en plena pandemia. Bueno, pues ahora se quiere volver a retomar, pero con un ejemplo claro de lo que quiere o de lo que tiene la ciudad de Guadalajara. Recordemos que Guadalajara es 3 o 4 veces más que lo que uno puede tener aquí. Pero para los servicios de turismo, pues obviamente sí, claro, o sea, hay muchas cosas, hay mucha cultura, hay mucho de dónde sacarle aquí al municipio. Desafortunadamente no lo impulsan, no lo hacen, no lo trabajan, ¿verdad? Y pues obviamente hacen, pero eso sí, hacen y meten iniciativas y quieren hacer hijos ilustres hasta quien no. Pero bueno, pues esa es parte de lo que se presentó el día de ayer. Y otra de las cosas también que se suscitaron, pues fue, ahora sí, ya se mencionó después de hace mucho tiempo, el tema del puerto seco. Se pusieron ejemplos pues muy claros, muy precisos, que este puerto seco se busca quitarle saturación al puerto de Manzanillo, que buscan reducirle un poquito, que quieren conectar la zona metropolitana de Guadalajara con Colima, con Manzanillo, y que también pues sea Zapotlán el Grande parte central de este puerto seco. Se hizo, vamos a decirlo de esta manera, porque así se justificó, fue un ejemplo nada más de lo que se pudiera lograr hacer o lograr. ¿Se vale soñar? Yo no lo veo descabechado. La verdad sí sería algo verdaderamente importante, un puerto seco, quizás que ya haya una carga y descarga de toda la importación y exportación que se puede tener y que como municipio podemos realizar, y no solamente el municipio, sino pues toda la región sur del estado. Lo que comentaba con el tema de lo de Mercado Libre, cuando compra uno una cosa que te lo mandan a Colima y ya de ahí te lo regresan para acá. Uh-huh. Pero la verdad, esto es un proyecto muy ambicioso, sí. Es algo que te puede dejar derrama económica, sí. Es algo que le puede dar, que le puede generar empleos a muchas personas, sí. Pero son muchos millones. ¿Hablaron de costos? Mucho. No, porque simplemente fue un ejemplo, ¿no? Pero fue una proyección a manera de ejemplo,
para ver de cuán, de cómo sería un puerto seco y cómo se trabajaría. Y obviamente, primero necesitas la autorización federal. Que y eso recurso puede tardar, federal. Y recurso federal. Que el recurso, que el federal venga directamente del recurso, de, perdón, que el recurso venga directamente de la federación y del estado de Jalisco. ¿Y en cuánto tiempo se podría dar el permiso? Primero que nada, el tema de la aduana, estamos hablando de 12 meses. Un año. Un año. Porque tienes que pasar primero el permiso federal, la gestión estatal y obviamente con el tema de la aduana. Ahora, con el tema de maquinaria e infraestructura, estamos hablando por ahí casi cerca de 5 años. 6 años. Sí. Pues ya lo que se te pudiera, lo que se te pudiera ir en un sexenio prácticamente, ¿no? Sí. Hay quien dirá, bueno, el malecón se fueron 5 años, pues sí. Pues sí, se pero fueron 5 años y era se fueron 100, el mismo, 100 millones de pesos. Era el mismo gobierno estatal y 2 administraciones municipales del mismo partido, ajá. Sí. Pues ya se cumplió prácticamente el año de gobierno municipal. Uh-huh. No tienes un gobierno del estado de tu mismo partido, no te apoya, no hay recursos. El gobierno federal y el gobierno estatal ya se van prácticamente. Sí. Ahora, así ¿quién te da la garantía? De que ¿quién sabe vivir? ¿Quién vaya a ganar? Tanto la República como el estado en la siguiente elección, tú ya te vas. ¿Quién sabe si gane? El municipio también. ¿Quién sabe si gane? O se alineen los astros para que queden todos del mismo color. Uh-huh. Por eso te digo, es un pretexto ya para decir, sí, para no se va a hacer. Ahora, ¿para qué lo presentas? ¿Para qué haces esa proyección? Si ya lo hiciste en campaña. Hace un año ya la presentaron, cuarta, que fue acá en el auditorio de Cúspide, donde invitaron a todos los empresarios y a toda la población, y se presentó, pues, se hizo toda la explicación. Es como el gancho. Se dijo que pudiera hacerse en 2-3 años, ¿no? Es el gancho, prácticamente de lo que sería esto, ¿no, Milton? O sea, es el gancho para que también el sector empresarial invierta, ¿eh? Porque ahí también se habló de que el sector empresarial también debe de intervenir. ¿Por qué? Porque vamos a hablar como una tipo central de abastos, ¿no? O sea, vas a tener llena tu propio... Llena de baches. Aparte también. Pero vas a tener tu propio pues establecimiento para el tema de la importación y exportación. Ahora, también se hablaba, Milton, así y en temas resumidos, la cuestión férrea, ¿no? O sea, que todo también se mande y como se mueve también con este tema de Ferromex. Ahora, ¿por qué inculcarle al sector aguacatero también? Porque hablaban mucho, ¿no? Es que también, pues, el sector aguacatero puede mandar por vía férrea. Recordemos que la vía férrea es más lenta, tarda más. Simplemente ponemos un ejemplo, ahora con lo de la exportación a Estados Unidos, que es la vía más ahora sí que cercana. La cercana, tardaron exactamente 24 horas, poquito más de 24 horas. ¿Por qué? Porque pasaron a la aduana, que todo estuviera en regla, que todo estuviera en buenas condiciones, y ya de ahí, pues, el producto se distribuye a los diferentes estados de la Unión Americana, ¿no? Entonces, perdón, de la zona americana, allá, que iba a ser de Estados Unidos, pues, y parte también de Canadá, porque también recordemos que tiene que pasar por Estados Unidos, y bueno, todo se manda a Canadá, o hay quien también lo transporta por vía aérea, ¿no? Pero era también esa iniciativa. Yo creo que la logística que han tenido, no solamente en estos últimos tiempos, sino ya en diferentes años desde que se empieza a exportar el aguacate, saben perfectamente que el aguacate ahorita la vía más fácil es por vía terrestre y por medio de transportes de carga pesada. ¿Qué te dijeron los empresarios ya cuando terminó, ya platicando en corto? Pues créeme que se reservaron mucho los comentarios, y más porque todo cuando se termina se concentra, ¿no? Creo que la opinión pública se la va a dar con el paso de los días, porque yo creo que cada quien tiene su punto de vista, y yo creo que a lo mejor ahí entre los conocidos, pues ahí muy cercana, ¿no? Ahí muy cercano se ha de haber comentado algo al respecto. No vi que hubiera un diálogo como tal con el presidente municipal.
Sí hubo a lo mejor dos, tres intercambios de palabras, nada más. La despedida, obviamente, el saludo, la despedida, pero de ahí en más, ¿no? Otro de los temas que exhortó, uno de los temas que exhortó César Murguía, pues fue precisamente, pues este comercial de la Expo Agrícola. De la Feria de la Birria. De la Feria de la Birria. Se mencionó el tema de la Expo Agrícola también, que ha sido pues un detonante muy, muy importante, pero también se puso como ejemplo ahora también el tema de la Expo Agrícola, ¿no? Que gracias pues sí al impulso que falta pues darles impulsos más también al municipio, el tema de las universidades y demás, porque es lo que concentra y es lo que se hace un platillo típico. De la Feria de la Tostada pues ya ni hablamos, porque pues como lo mencionabas, Milton, tú hace unos días, de ser tan exitosa pues ya no se quedaron con ganas de hacerla. Y la Feria de la Tostada y la navideña les fue tan bien que ya no quieren hacerla. Ya no quieren realizar esto porque deja mucha ganancia y no se puede. Es difícil romper ese éxito del año pasado, entonces no se quieren arriesgar, ¿no? Pero es igual, en temas resumidos, Milton, es prácticamente un pretexto para mostrar todo lo que conlleva el tema de una construcción y llevar a cabo una administración de un puerto seco, todo lo que implica, todos los permisos, todo lo que tiene que hacer, y es un proceso muy largo. Yo comento, o sea, y sigo insistiendo, digo, sí, o sea, qué bueno, ojalá te fueras y se hiciera. Sea, y de verdad lo empezaras a avanzar, pero como comenta Milton, o sea, es prácticamente, se viene las elecciones más fuertes, ¿por qué? Porque se viene a nivel federal. Se elige a nuevo presidente de hace 6 años, es lo que todo se cambia. Gobierno, presidente de la República, gobernador y alcaldes se van en 2 años. ¿Quién te va a garantizar que se vayan a hacer los proyectos? ¿O cuánto va a durar? O sea, imagínate, Milton, ahora, ¿cuánto tiempo duró? Por poner ejemplos bien claros, o sea, el malecón. Bueno, ese es uno, pero el otro, el Centro Cultural José Rolón. Pues la primera piedra lo puso Humberto Álvarez. Fíjate. Estamos hablando por ahí de la administración 2004, del 2004. Imagínate. Y ya se iba, Humberto. Fueron las últimas actividades de Humberto. Tuvieron que pasar más, como unos 15 años. Ese día se puso la primera piedra de eso, de los cines. Y de los primeros cines que hubo aquí en Guzmán, ahí en Soriana. Y se dio arranque con la central camionera. Uh-huh. Nomás para que más o menos la gente ubique hace cuánto tiempo. Yo le quiero preguntar a ti y al auditorio. ¿Se acuerdan? ¿Cómo está el puerto seco de Zacualco? ¿Cuál puerto seco? Ahí intentaron hacer un puerto seco hace como una década. ¿Zacualco y a Catlán de Juárez? No, a Santana. ¿Sí? Ahí está. Efectivamente. Ahí está el proyecto del puerto seco. Y que no se les dio autorización. Imagínate, y Santana. Y le invirtieron. ¿Santana? Ahí está, quien pase por ahí. Santana, teniendo toda la importación y exportación que llega a toda la zona metropolitana de Guadalajara, Milton. Estando un pisito, sí. Estando a pocos kilómetros. ¿Quién te da la garantía de poder hacer algo aquí en Zapotlán? ¿Por qué? Porque el pretexto va a ser, Milton, quitarle ¿cómo se llama? Quitarle saturación al puerto de Manzanillo. Bueno, obviamente con ese puerto seco de Santana, pues obviamente también le ibas a quitar. ¿Por qué? Porque no todo iba a llegar ya hacia el puerto, todo ya se iba a quedar en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces no se autorizó. Ahora ya prácticamente pasó un año de la administración, hicieron un trámite, iniciaron con algún trámite para hacerlo, por lo menos el intentar, es que, el permiso. Es que tiene que pasar ante la gestión federal. Por eso, y pero estatal. Tú tienes que ir a gestionarlo, no se va a gestionar solito. Pues que yo sepa, no se ha gestionado nada. No, y no lo comentaron, no dijeron, no, ya hemos hecho eso. Entonces no han hecho nada. ¿No? Ya pasó un año y no han hecho nada. No. Es como cuando te presentan, en pocas palabras, es como cuando te presentan un proyecto de cómo sería, ¿no? Un ejemplo de cómo sería. Nada más. ¿Por qué? Porque no mencionaron cantidades ni nada. O sea, imagínatelo. Bueno, nomás para sacarle el tema de que la gente les ha criticado de que no lo mencionan y no han dicho nada. Eso más fue eso. ¿Sí? El pretexto para decir, miren, no se va a hacer. Exacto. Pues, muy bien, pues vámonos. Pues sí, pues a más de la información. Sí. Bueno,
A corte comercial. Corte comercial. Pues. Y ya regresamos porque tenemos más de la información con respecto a pues información que tenemos del municipio de Gómez Farías. Zapotiltic. Y de Zapotiltic también. Así y, es de que. Y también Guzmán. También. Bueno, de toda la región más bien. Bueno, bien, vámonos. Perfecto. Vámonos entonces y regresamos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Continuamos con más de la información, gracias por seguir con nosotros, 341-198-0678, nuestra línea de WhatsApp para que usted se siga comunicando con nosotros. Y bueno, tenemos más de la información porque hay una certificación en la Secretaría de Salud, Milton. Así es, platicamos con el doctor Alberto Leguer, director de la Región Sanitaria número 6, y nos habla sobre la certificación que lograron varios centros de salud de la región y sobre todo los que se vienen, entre ellos el del Hospital Regional. Así que vamos a ver que nos platique y nos comente sobre la certificación y la importancia de estas para estos módulos y centros de salud y también sobre la basificación a trabajadores del sector salud. Perfecto, vámonos entonces. Gracias. Sí, mira, son las acreditaciones que les entregó el gobernador Enrique Alfaro. Vinieron unos reconocimientos para las unidades, 6 unidades aquí del 2021. Pues estamos trabajando 3 unidades del 2022, que próximamente esperemos que el mes que entre, en septiembre, acreditemos estas unidades. Obviamente que todo tiene que llevar, son unos procesos, desde procesos de enfermería, todo lo que son papelería y sobre todo la infraestructura de cada unidad. Cuando pasas un proceso de estos de acuerdo a una calificación que nos da, se envían a la Ciudad de México y obviamente el Comité de Salud de Calidad obviamente nos indica si están acreditados o no. Hoy no, nos entregaron los dictámenes hace 10 y medio en la Casa Jalisco y tuvimos que entregárselos a cada uno de los municipios, dándoles pues a cada unidad el reconocimiento que se merece, ¿no? En este caso fue Colimán, Zapotitlán de Vadillo, San Gabriel, mañana entregamos lo que es Tuquitatlán, entregamos Gómez Farías y el Rincón de Zapotitlán. Son esas 6 las que vamos a entregar y en septiembre entregaremos las otras 13 unidades de este proyecto. Tiene 5 años de vigencia, y quiere decir que ahorita estamos trabajando ahorita ya las del 2023
que son, que vienen tres que ya cubrieron ya los 5 años, que son Zapotiltic, Centro de Salud 2 y Atoyac. Y el que vamos a acreditar este año, que ya también cumplió sus 5 años, que es el Hospital Regional. Estos sí vienen en forma física, el gobierno federal, a valorarnos selladamente acreditamos estos chitas. Sobre todo mucho, ¿no? Ver sobre todo infraestructura, equipamiento, que realmente tengamos el apoyo económico, sobre todo de la federación, que obviamente aquí el apoyo que lo hemos tenido es mucho, sobre todo del Estado, que es básicamente el que hemos tenido por parte del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud Jalisco, y son principalmente esos, son los infraestructura, equipamiento, mobiliario y sobre todo equipo humano para sobre todo para la atención que sea más eficiente para un paciente. Había comentado las clasificaciones, ya ven que el gobernador, cosa que no había visto yo tengo 30 años en la Secretaría, y de hace mucho tiempo no se habían clasificado tantas personas que se van a clasificar, sobre todo con las reglas, obviamente con los perfiles que tiene que dar, o sea, de hecho el Comité de Salud que está valorando las basificaciones, pues están entregando más de 1,000 bases cada año en el gobierno de este de Enrique Alfaro, y la verdad que es una soporte para todas las familias, sobre todo de enfermería, que tienen unos 10 años, 13, 14, hay unas que tienen hasta 20 años de trabajar y no han tenido basificación. Y gracias a esa iniciativa que tuvo el gobierno del Estado, a través también de la Secretaría de Salud y el OPD, pues obviamente se están dando sobre todo esas basificaciones. Aproximadamente están entregando cerca de 1,200 por año. ¿Y a quiénes? Ahorita aquí se entregaron, no todas cubren, nos entregaron lo que son 60 plazas. Va a haber otra segunda etapa para el mes, para noviembre. Se espera, ahorita se va, no sabemos cómo son las reglas, pero en octubre es entregar el gobernador las basificaciones de aquí de los hospitales y de los centros de salud también. Así es, por ley tiene que ser 6 años y medio para poder basificar a una persona. Entonces aquí el perfil seguramente tiene que brindar sobre todo 6 años y medio, y sobre todo el perfil que tengan antigüedad, y sobre todo que tengan la profesionalización o estudios que tengan, sea maestría o sea diploma. Perfecto. Bueno, pues ahí está parte de esta información, Milton, con respecto a estas certificaciones. Muy bien, pues ahí quedó la información, muy importante, y pues vámonos ahora con el municipio de Zapotiltic, porque fíjate que eligieron a la Reina del Adulto Mayor 2022 en Huescalapa. Y el certamen se vivió con mucha alegría, donde resultó electa la señora Teresa de Jesús Vidrios Aguilar, mientras que la señora Amelia García Cipriano fue elegida como reina de Huescalapa, y la señora María Dolores Aguilar Cervantes obtuvo el título de reina historia de vida. El ambiente fue completamente familiar y fue llevado a cabo en el Foro de Arte y Cultura de dicha delegación, espacio que sirvió de escenario para las que las participantes realizaron su presentación y compartían sus historias de vida, etapas de suma importancia para que el jurado calificador tomara su veredicto. En el jurado se contó con la presencia de Marily Chávez, maquillista profesional, de la maestra María del Carmen Delgado Suárez, el oficial mayor, y de Zinedine Lares Murguía, director de Cultura y Turismo. El evento estuvo nutrido con la participación del Bael Aloha, de la maestra Alejandra Orozco, del mariachi tradicional mexicano, del maestro René Mejía Jacobo y del norteño Coyotes del Nevado. Pues así se vivió esta ceremonia y le tocó la coronación al presidente municipal Francisco Gerardo Sánchez Vizcaíno. Perfecto, pues ahí estamos viendo en la imagen, Milton, precisamente esta coronación, que por cierto se vienen más en la delegación de Tasinaztla, que es otra. Así es. Y en el Rincón también. El día de ayer fue en La Cañada. La Cañada. En Tasinaztla, sede de Tasinaztla. El día de hoy en el Rincón a las 6 de la tarde. Y el lunes 29 a las 9:30 de la mañana, el evento regional por el Día Nacional de las Personas Adultas y Mayores. Perfecto, muy bien. Pues ahí está, Milton, parte de la información. Oye, el municipio de Zapotiltí también,
Pues bueno, pues en otra información despiden al profesor Adolfo Ceja García. Para despedir con los más altos honores, el honorable Ayuntamiento de Zapotiltí realizó una respetuosa honra fúnebre al expresidente municipal, profesor Adolfo Ceja García, quien fungió como alcalde del año 1986 a 1988. El homenaje póstulo fue en el Palacio Municipal y estuvo encabezado por Francisco Gerardo Sedano Vizcaíno, presidente municipal, quien estuvo acompañado por la síndico municipal, el secretario general, regidores, directores y jefes del ayuntamiento, así como de los familiares y amigos del profesor Adolfo Ceja García. El cuerpo edilicio, a través de los guardias de honor, despidieron al ex mandatario, mientras que por su parte Francisco Sedano dedicó unas palabras al profesor Adolfo Ceja García y a sus familiares. También las autoridades municipales presentaron sus respetos y sinceras condolencias a través de un minuto de silencio. Al término se le despidió al expresidente municipal, profesor Adolfo Ceja García, con aplausos por su servicio, lucha y gestión en beneficio de la comunidad durante su mandato como presidente municipal. Pues bueno, pues ahí está parte de esta información. Y hay un video, ¿no, Milton? Así es, sobre el fin de cursos de verano allá en aquel municipio. Así que, pues vamos a verlo. Vamos entonces. Hola, ¿cómo están, amigos? Seguimos haciendo el recorrido por los cursos de verano que ofrecen las bibliotecas de nuestro municipio de Zapotiltí. Y hoy tengo el honor de presentar a mi amiga Dinora, quien ella es la coordinadora que lleva a cabo los cursos de verano en la Biblioteca de San José. Dinora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a su Biblioteca San José, a los talleres de verano, mis vacaciones en la Biblioteca 2022, los cuales se llevaron a cabo durante 5 semanas consecutivas, con el principal objetivo, que es el fomento a la lectura, enriquecido con actividades didácticas y motrices que ayudan a los niños para un mejor desenvolvimiento en sus actividades cotidianas. En esta visita, los niños de San José de la Tinaja elaboraron una guacamaya con materiales reciclados. Aquí en la biblioteca no solamente se trabaja también el fomento a la lectura, sino que también que los niños conozcan la naturaleza y se enamoren de ella para su cuidado. Hoy finalizamos ya los talleres de verano, pero continuamos con las actividades de fomento a la lectura de lunes a viernes. Tenemos horario de servicio. Con esta visita estamos clausurando los cursos de verano que se ofertaron en las bibliotecas de la cabecera municipal y sus delegaciones. Quiero agradecer arduamente a mi equipo coordinador de cada una de ellas, desde Huescalapa, El Rincón, la cabecera municipal, San José de la Tinaja y El Aserradero. Gracias a ellos pudimos llegar a diversos rincones donde los alumnos se enriquecieron con prácticas de lectura y también reforzaron sus conocimientos. Ahora las escuelas tendrán niños más competentes, claro, gracias al apoyo incondicional que mis compañeros pudieron ofertar. Quiero agradecer incondicionalmente al gobierno municipal de Zapotiltí, de Panchito Sedano, porque gracias al apoyo que él brinda al Departamento de Educación, llegamos a cumplir una de las metas y acciones que están propuestas dentro de nuestra comisión. De esta manera, damos por clausurado todos los cursos de verano de las bibliotecas del municipio de Zapotiltí. Esperamos que el próximo año nuevamente los padres de familia tengan la confianza y se acerquen con nosotros para que disfruten de nuevo las vacaciones en la biblioteca. Bueno, pues ahí está entonces parte de esta información con respecto a Zapotiltí. Y ahora nos trasladamos a Gómez Farías, porque hay más también de la información en Gómez Farías. ¿Vas a presentar información esta semana? ¿De Gómez? Sí. Apenas hoy. Ah, no, sí. No, sí, ya habíamos presentado. Antier, ya, los ya, uniformes escolares también. Sí. Sí, sí, cierto. Y no me acuerdo qué más, pero sí. Sí, sí. Bueno, sí, pues cierto. Resulta que el presidente Néstor de la Cruz acudió a la reunión del Reds Jalisciense de Municipios por la Salud, que tocó como sede en Teocuitatlán, y estuvo el secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen. Dice que le da mucho gusto a Néstor los excelentes resultados en materia de salud, sobre todo para el municipio de Gómez Farías, donde ya pueden contar con médicos las 24 horas, los 7 días de la semana, y la pronta reactivación del centro de salud del Rodeo. Así que también destacó que no hay ningún caso de COVID, ni influenza, ni dengue. Así que, pues, pueden decir que ha entregado buenas cuentas en ese sector. También ayer, el día de ayer, presentamos la nota sobre los apoyos que va a dar el gobierno del estado a niños, niñas y adolescentes con cáncer. Y entre estos
beneficiados, hay varios del municipio de Gómez Farías. Vamos a presentarles el video donde platica Néstor de la Cruz con el secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer Gutiérrez. Perfecto, vámonos entonces. Me da gusto estar aquí en Casa Jalisco con mi presidente municipal de Gómez Farías, que ha tocado todas las puertas para que ningún niño, ninguna niña de Gómez Farías, de niños con cáncer, se quede sin la atención de alimentos, de apoyo a la vivienda, de medicamentos. Hoy puedo decir que Gómez Farías tiene un presidente municipal que cuida y protege a su población. Entonces, desde Casa Jalisco, gracias por ese trabajo. Gracias, Néstor. Gracias, Beto, a ti y a nuestro amigo el gobernador por tener esa sensibilidad de dejar un legado para nuestros niños del municipio. Saludos y estamos al pendiente de las necesidades de Gómez Farías. Bueno, pues ahí está parte de esta información, Milton, con respecto a lo que conlleva esta apoyo a estos niños con cáncer. Y precisamente, pues bueno, pues más de la información, fíjense que reparan calle por reparación del dentellón de la calle 5 de Mayo en su intersección con Obregón en San Sebastián del Sur. La vialidad permanecerá cerrada por 3 días, en donde pues se agradece su comprensión, porque bueno, pues está reparando del dentellón de la calle 5 de Mayo en su intersección con Obregón, allá en San Sebastián del Sur. Siguen las reparaciones de la vialidad ahí en este municipio, Milton. Pues muy bien, qué bueno que le sigan dando mantenimiento a las calles. Y continuando con el municipio de Gómez Farías, fíjense que el presidente municipal Néstor de la Cruz fue y visitó los talleres donde se están realizando los uniformes para los niños que van a entrar a clases a partir de ya este lunes. Así que vamos a ver un poquito el proceso de cómo lo están haciendo, los beneficios de que una empresa local de Gómez Farías esté haciendo los uniformes. Eso significa que el recurso y el dinero pues se quedan en el propio municipio, ¿no? Y se reparte entre su propia gente. Así que vamos a ver qué es lo que nos presenta Néstor de la Cruz con este taller. Perfecto, vámonos entonces. Hola, ¿qué tal, amigos de Gómez Farías? Estamos el día de hoy en taller de uniformes de aquí de San Nicolás. Es el lugar donde se están fabricando los uniformes para los más de 2100 alumnos en una primera etapa de nuestro municipio, y que estamos muy contentos porque el recurso se está quedando aquí y es uno de los compromisos que tenemos de campaña, no solamente nuestro, sino de nuestro amigo gobernador Enrique Alfaro, que por fin se está concretando para que pues se pueda generar un poquito más de desarrollo y que el recurso económico y los beneficios queden completamente aquí en nuestro municipio. Me acompaña Mariano, que es el director de Cultura y Educación, la regidora Mayra, que es la regidora también de Asistencia Social, y la que está coordinando el programa, Isela, nos va a comentar cuál son los que se está beneficiando. En esta ocasión son 32 escuelas beneficiadas, son 2.153 alumnos, la inversión es de casi 4 millones, gracias al gobierno del estado y a presidente municipal por llegar estos apoyos. Agradeciendo siempre al gobierno del estado y a nuestro presidente Néstor de la Cruz por la gestión realizada al programa. Acuérdense bien que gracias a ese trabajo coordinado entre gobierno municipal y gobierno del estado, los padres de familia ahora sí tienen un ahorro en su familia, que lo pueden aprovechar en las condiciones, en vestido, en vivienda, y así mejoramos un poquito más la calidad de vida de todos los habitantes del municipio. Decirles que esta es la primera etapa de dos, es decir, en esa primera etapa no están recibiendo los que van a ingresar a los primeros grados, esa será la siguiente etapa, y por supuesto, donde todos los niños de nuestro municipio van a recibir el apoyo de uniformes, zapatos, mochilas y útiles escolares. Entonces, estamos muy contentos y pues les vamos a mostrar qué es lo que se está haciendo aquí. Beneficia a todos aquí en el municipio porque los recursos que se quedan no se van a otro, a
otro municipio. Pues también agradecemos al presidente por darnos la oportunidad, porque el trabajo del municipio pues, se ha hecho también por manos de los ministros del municipio, y que este recurso que es para nosotros, pues anteriormente a veces parábamos, y ahorita pues el tiempo del uniforme ha sido el mejor tiempo para nosotros como costureras. El empleo queda para la gente de aquí, pues ya todos los recursos quedan en el municipio, también es mi compañero. Bueno, señores, pues ahí están ya los uniformes, que bueno, que ya los vamos a ver en todos los estudiantes este próximo lunes. Ya regresan, Milton, a clases. Digo, ya preparatorios y universidades ya se incorporaron desde... Ya tienen rato, ¿eh? Desde esta semana. Primero, bueno, dos semanas, porque dos fueron semanas. Cursos. Y luego no, y ya... El curso entró hace poco más de dos semanas. ¿Ah? Sí, ahí ya. Está. Entonces ya se reincorporaron. El TEC inició esta semana. Pero el que te genera una mayor concentración es el preescolar, primaria, secundaria. De hecho, el día de ayer, estos últimos días, Milton, me he estado moviendo en el transporte público. Pues siempre, ¿no? No, ¿qué te pasa? También tengo mi vehículo. Dice, me muevo en un Mercedes Benz. Pues sí, claro, son la marca del camión, ¿no? No, tengo mi surito ahí. Y vaya que ya se ven saturados el transporte público, precisamente, y de hecho de mucho estudiante. Aunque ya ayer, como a las 4 de la tarde, detectó unos de pinta ahí de la preparatoria, digo, como medio camión, pero... Bueno, o a lo mejor salieron tarde, no sé, también pudiera ser. O temprano, sí. Lo más sí. Seguro. Sí, de hecho, conocía casos que entraban a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana ya. Ya se ven desocupados. Ya se ven desocupados. Pero sí, ya se ve mucho, mucho el flujo de estudiantes, y pues más todavía ahora, este próximo lunes, que ya las secundarias, primarias y preescolares, pues ya regresan. Una de las cosas, Milton, que supimos, no sé si a lo mejor en el calendario escolar venga, pero sabemos de primera mano, porque un docente me lo comentó, las vacaciones decembrinas van a tener, ya ves que siempre son dos semanas, sí. Van a tener una semana más. Tres semanas. Se supone que el 2 de enero del 2023, si no me equivoco, bueno, el primer lunes de enero se tendría que regresar a clases, pero al parecer va a haber un curso intensivo para los docentes, en el cual todavía 5 días más, que son los hábiles, es los que no estarían yendo a clases. Entonces, pues va a estar interesante. Ahora, con razón, era mi cuenta de los 190, 195 días, recordarás, Milton, que venía... Más recortado. Que no te cuadraron, pero bueno. Que no estaban ahí bien fijos, pues bueno, ya me hicieron por ahí esa aclaración. Se vienen los festejos patrios, se vienen los también puentes de noviembre. También te dijo el profe que te regresabas a clases de matemáticas. También. Y bueno, pues todo eso es lo que conlleva, ¿no? Ya de ahí para adelante, ya hasta diciembre, que son estas vacaciones decembrinas. Y bueno, pues vamos a ver cómo inicia de nueva cuenta este ciclo escolar. El próximo lunes vamos a ver ya cuántos planteles se reincorporan. Ahora sí. Pues todos sí. Tienen que volver, así que pues vamos a ver, y pues mucho éxito a los niños. Que le echen muchas ganas para que sacan buenas calificaciones. Perfecto. No, bueno, y no estén como uno aquí. Y no estén aquí de conductor. Contando chistes. Bueno, señores, pues hemos llegado al final de este espacio de información. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención y que nos hayan acompañado durante toda esta semana en estas emisiones. Recordarles que todavía el próximo lunes vamos a tener pausado el resumen informativo. Esperemos ya, quizás el jueves, ya iniciar con esta primera emisión actualizada. Pero nuestro noticiero diario, pues recuérdenlo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, y el día de hoy no se lo pierdan, Hablemos de Frente, 9 de la noche en Cuatro Televisión. Sí, pues va a haber mucho de qué platicar, así ¿sí? Que pues los esperamos a las 9 de la noche, Canal 4, y también en nuestras redes sociales, tanto de Enlace como de Diario El Volcán. Perfecto. Y recordarles que el periódico impreso de Diario El Volcán pues ya está en circulación en puestos de revistas y tiendas kioscos.
donde encontrarán esta y más información. Muy bien, próxima semana terminamos agosto y a la mitad va iniciando septiembre ya. Y las fiestas. 8 días para la Feria de la Virre. Y 8 días, exactamente a 8 días. El próximo viernes inicia ya la Feria de la Birria en la Escuela La Normal, ahora sí para que te vayas por tu birria vegana. Que vayas por tu birria vegana. Bueno, señores, gracias a todos ustedes, que tengan excelente fin de semana y nos vemos hoy en la noche a las 9 en Hablemos de Frente. Gracias a todos ustedes y en esta emisión hasta lunes.